And we are live. Perfect, thank you. Hello everyone. Welcome to Dr. Weitzel, our performers today, and our audience watching live and over the recorded event. I am very excited to invite you to our first ever bass masterclass of the Samuel Vargas International Music Foundation. It is very exciting this season to be able to be welcoming even more artists to come in and teach and more students to perform who are from a wider variety of instruments, and this is the start of something that we hope to continue growing a lot. I would like to introduce our guest, Dr. Patricia Weitzel, who has graciously given her time and talents to be with us today. Dr. Weitzel enjoys an active career as a soloist, chamber musician, orchestral performer, and she is widely recognized as one of the leading bass pedagogues of her generation. Currently, she is the lecturer of double bass at Columbus State University Schwab School of Music, and she is a member of the Des Moines and Quad Cities Symphonies. Dr. Weitzel is also the former membership chair of the International Society of Bassists, an organization with approximately 3,000 members in over 40 countries, whose mission is to encourage excellence in bass performance, pedagogy, research, composition, and luthery. Thank you so much for being here today. Thank you so much, Elena. Thank you, Sam. It's a pleasure to be here. And I'm very honored that you invited me to be part of this amazing opportunity, which is contribute a little bit with the Samuel Vargas Foundation. I'm really, really honored to be here today, and I'm looking forward to working with the students. Thank you so much. Muchísimas gracias a la maestra Patricia Weitzel y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. La maestra es reconocida como una de las grandes líderes en la pedagogía del contrabajo en estos momentos en la actualidad. Asimismo, es parte de la Facultad de Profesores de la Universidad Estatal de Columbus en la Escuela de Schwab. La maestra también es reconocida por su trabajo con más de 3,000 músicos alrededor del mundo en casi 40 países y, por supuesto, reconocida también por el trabajo que realiza a nivel instrumental y artístico con músicos de diversos países. Para nosotros es un honor tener a la maestra con nosotros y poder beneficiar a los participantes del día de hoy con este intercambio internacional en el que tendrán la oportunidad de tocar para la doctora Patricia Weitzel. Now I would like to introduce our first performer of the day, Claudia. Bueno, hola a todos, mi nombre es Claudia Machicado, estoy aquí en Sao Paulo, Brasil. Estoy muy contenta de poder participar de la masterclass con la doctora Patricia. Y bueno, en esta masterclass voy a presentar el Figment número 3 del compositor Elliot Carter. Un placer, Claudia. Placer, Patricia. Bueno, cuando quieras cortarme, igual puedes hacerlo y estoy aquí. ¿Quieres que comience o...? Sí, por favor. Si puedes tocar desde el principio, solo toca con una performance y después vamos a volver al principio y hablar de todo. Ok, muy bien. Thank you.
Muy bien, Claudia. Muy bien, muy bien. Yo solo tengo elogios. Creo que está muy lindo. Me gusta muchísimo lo que está haciendo. Yo creo que la pregunta que tengo es, ¿qué te parece que te fue a decir que se podría mejorar? Bueno, para mí es algo un cuanto nuevo tocar música contemporánea, pero siento que tiene mucho que ver también con la música clásica o la música que nosotros estudiamos normalmente, y creo que lo que yo mejoraría es tal vez tener un discurso un poco más claro de toda la pieza. Para que mismo la persona que no conoce mucho de música contemporánea pueda entender las ideas, y creo que tener mucho más claras y exagerar tal vez, creo que eso daría un plus. Y tal vez también en las partes que son legato, hacerlas un poco más legato. A veces por intentar hacer la dinámica que está escrita sin intención, no es mi intención cortar algunas partecitas, pero creo que eso. Yo creo que su opinión está muy bien. Creo que hay cosas que tienes que entender sobre la estructura general de la pieza, ¿eh? Hay partes que tienen los pizzicatos que son un poco más marcato, y hay partes que tienen las semicocheas, y tienen las partes que tienen las tercinas que son un poco más líricas, como te dije. Tienen que tener un poco más de tocar un poco más conectado para que esas tres diferentes características estén muy claras, principalmente en un por Zoom no es tan fácil de percibir la diferencia. Entonces yo que creo que tú puedes hacer es exagerar un poco más en cada una de estas cualidades. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar en las partes que son líricas. Okay. Puedes empezar, ¿qué compasso es? 1, 2, 3. Compasso 3, final de lo compasso 3 hasta lo compasso 8. Y si quieres una calidad más lírica, ¿o qué tienes que hacer con lo arco? Sobre todo con lo cambio de arco, ¿qué tienes que hacer? Anticipar un poco más, tal vez, pero también está con arco alemán.
pero tal vez relajar un poco más la muñeca y no ser tan duro acá, ¿entiendes? Un poco más relajado en la muñeca. Puedes empezar en lo do sostenido. Tengo una pregunta. Yo tengo en la parte do sostenido, la primera nota que tú tocas es un pizzicato y arco, sí. ¿Verdad? ¿Cuál es el dedillado que está haciendo? Porque no me escucho lo pizzicato. Sí. Bueno, para mí está siendo un poco difícil, especialmente en esta parte. Hay otra, otro compás que dice pizzicato y arco. Por ejemplo... Al final de la página, la sostenido, ¿eh? Sí. Sí. Sí, porque yo creo que lo que hiciste es como lo que llamamos de pull-off. Es diferente, creo. Entonces, tal vez debemos trabajar un dedillado diferente para lo do sostenido que tiene, para que suene como pizzicato, arco, y no como un pull-off. Ese suena más como una apoyatura, ¿entiendes? No creo que es lo efecto que Carver quería acá. Entonces, ¿cuál es lo dedillado que está haciendo en lo... ¿Do sostenido con pizzicato? El do sostenido estoy haciendo con primer dedo. ¿Puedes tocar do sostenido en la corda re? Do sostenido en la corda re, el polegar está en lo do sostenido en la corda sol. Y puedes hacer... O sea, entonces, el movimiento en la corda sol es... Pero yo voy a estar tocando lo arco la corda re. Does it make sense? Es un poco como un malabarismo para la mano izquierda, pero creo que esta es la intención. Porque lo que está haciendo es... Esta o una otra cosa. Yo creo que en la música contemporánea... Los compositores son muy claros en lo que querían con las dinámicas, con todo. Creo que es por eso que las personas se sienten un poco tímidas cuando tocan algo así, porque es muy preciso, ¿entiendes? ¿Puedes intentar este dedillado? Entonces es... Solo tengo una pregunta. ¿Cómo sería que soaría su Pratica lo pizzicato primero, entonces do sostenido con polegar y pull off con uno. Y después pone lo segundo dedo en lo do sostenido. Es un efecto... Un poco diferente, pero... Sí, ok. ¿Sí? Yo prefiero hacer con polegar el primero dedo, lo pizzicato. Es más fácil para mí, pero si quieres hacer con el segundo también funciona. Pero lo más importante es que tenga lo pizzicato y arco en la misma, en lo mismo tiempo. Es pam. Y no.
Este é relo. Está diferente. Ok? Queres tentar? Pode ser. Otra de mis dudas sería, ¿cómo tendría que, cómo me sugieres hacer ese la sostenido que tengo más adelante? La sostenido. ¿Qué compaso es? El último, en ese mismo color que él propone en el último compás. Yo creo que lo sería con dos e três em la corda lá e polegar tocando lá sustenido. Essa é como uma ginástica para la mano. A mano tem que estar muito. Ok. Ok. Creo que lo segredo es que no tiene que mantener la mano en la misma posición. Después de tocar lo pizzicato, puedes relajar la mano. Entonces, por ejemplo, en do sostenido, no necesita tocar y mantener lo polegar en lo do sostenido, porque solo tiene que tocar lo pizzicato. Y puedes relajar después. É o mesmo para o lá sustenido. Quer? Sim. Vamos tentar o dó sustenido primeiro e depois seguimos. Adelante. Okay. E aí cambia a corda sol, não? Sí, ahí cambia la corda sol, pero lo segredo es que no podría sonar que está cambiando de cuerda. Es por eso que tiene que hacer los cambios muy, muy relajados. Entonces, pues puedes hacer lo cambio que quiera, puedes tocar una nota por arco, no importa. Lo que importa es que suene como tiene una ligadura enorme, muy grande. De 1, 2, 3, 4, 5 notas em uma ligadura. Tem que sonar assim. Mas você pode fazer o que quiser acá. Não importa. Quando vai para a região mais grave, quando tem... Eu creio que seria a corda sol. Algo que suene um pouco mais... Que não suene assim como... Sin respirar, ¿entiendes? Entonces hay que anticipar un poco más para lo cambio de cuerda. Creo que está haciendo como... Cuando está tocando lo la, ya está bajando la mano para la corda la para tocar do sostenido. ¿Qué? Y otra cosa que puede hacer para que sea muy conectado é manter o vibrato um pouco mais contínuo, que não pare entre uma nota e a seguinte. Isso. Uma vez mais. Thank you.
eu creio que sim. O principal é este aqui. Eu creio que escute como um gap. Tu pode... Então, vai mover a mão esquerda antes do cambio de arco. Um pouquinho antes. Não é no mesmo tempo. Cambio e cambio de arco. Mudança de posição, cambio de arco. Melhor, melhor. Uma vez mais, e você pode manter um pouco mais do peso. E ainda que suene como um glissando, não importa, por agora não importa. Não. Hay que manter um pouco mais de peso na parte superior do arco, talvez com um pouco mais de ajuda do polegar e do braço. Ok. Yeah? É claro. Muito melhor. Pode encontrar outra passagem que seja lírica? Claro, poderia ser talvez. Poderíamos ir à segunda página. Poderíamos começar também desde esse pizzicato. Qual é o compasso? Del último compás de la primera hoja. Ah, sí, claro. Muy bien, vamos a hacer este una vez más. Y recuerda que las mínimas, las blancas son líricas, ¿verdad? Entonces no queremos que sea... Hay que sonar casi como si estuviese en la misma cuerda. Yo sé que está haciendo... coisas muito interessantes com a mão esquerda, mas tem que sonar como... Então, o que pode fazer para que o cambio de posição seja um pouco mais suave, mais tranquilo? Tal vez tiene un poco más de sigue en esa cuando tengo que cambiar en el brazo derecho. Eso. Sí, tú sabes lo que hacer. Mejor, mucho mejor. Una parte, otra parte lírica y pasamos para trabajar otra característica de la pieza. Ok. Ok, entonces
¿Qué tal trabajar las semicoaches? Sí. Entonces, las semicoaches tienen un carácter un poco más agresivo, ¿verdad? Un poco más ta 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 ta. Entonces, yo hacería las semicoaches con un poco más de énfasis en lo ataque. No la sustain, con mucho sustain, porque yo creo que esta se... yo quiero algo mucho más agresivo para que sea una cosa que contraste con la voz más lírica. Sí. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿puedes tocar el compás 32? Pitatatatatata, picatísimo. Marcatíssimo. Mejor. Puedes tocar con un poco más de peso en la cuerda para que lo movimiento no sea tan vertical. Entonces no se estén así, pero as opposed to. Este golpe, este último ahí. Eso. Muy bien, entonces lo desafío es pasar de una voz para otra, porque anteriormente ya está tocando la... Y de repente, tienes que tener ese carácter explosivo de una hora para otra. Entonces, ¿pueden empezar de lo la sostenido? E depois disso, volve para a parte lírica também. Dr. Weitzel? Yes? We should move on in about 2 minutes. Okay, thank you. Thank you, yes, for the heads up. All right, Claudia. Mucho mejor, Claudia, mucho mejor. Yo creo que ahora, para hacer estas partes líricas mucho más conectadas, es para solo tener un poquito más de cuidado con el vibrato, para que no suene un poco más de equilibrio en la amplitud del vibrato. Entonces, no. Hay que ir arriba y abajo, ¿eh? Ta, ta, ra, ra, ta. Con una oscilación, ¿no? Una oscilación que es un poco más even. Sam, how do I say even? Even es igual, que sean más parecidos. Igual, eso, igual. Entonces vamos a intentar eso y completamos la sesión. Trinta e três pela parte lírica, sim, pelo bi. Uhum.
para se trabalhar, ¿verdad? Sí. Lo que no consigo coordinar muy bien es de tocar piano y que mi mano izquierda esté más activa. Creo que eso está dejando que mi arco no esté tan fluente y hace que no sea tan natural o tan orgánico el sonido en el piano. Claro, claro. Este es un desafío para todos los instrumentistas. Porque siempre cuando hacemos una cosa con una mano, la otra quiere hacer la misma cosa. Es por eso que hay que hacer muchos ejercicios de coordinación, porque no es natural lo que hacemos como instrumentistas de cuerda. Pues, si hacemos un cambio, queremos hacer, porque la mano movía acá y el arco quiere hacer lo mismo. Entonces era una tendencia natural de todas las personas, pero lo que tiene que practicar, yo practicaría devagar, muy lento. Y después va aumentando el número de oscilaciones. Ok, pero lo segredo es que cuando está tocando un poco más rápido aquí, su arco va a querer presionar la cuerda un poco más. Entonces continúa con el arco muy leve. Pero puedes practicar con la escala, no necesita tocar solo la nota que está en la música. Entonces, empieza de abajo hasta arriba. Ok, yo creo que tengo que cerrar aquí. Pero solo tengo elogios para ti, Claudia. Estás sonando muy bien, muy bien, muy expresiva. Un sonido muy bonito, muy bonito. Parabéns. Thank you so much. Thank you so much, Claudia. I would like also to invite to all the people that is watching on the live stream to ask questions, because at the end of the masterclass, Dr. Weisel will be able to be with us for a Q&A. So please, if you have any concerns or any questions that the maestra could answer to you, just write them on the chat. Para todas las personas que nos están viendo en este momento, los invito a que por favor compartan sus preguntas con nosotros en el chat de esta transmisión en vivo, ya que al final la maestra estará compartiendo con nosotros en una sesión de preguntas y respuestas. A continuación tenemos a Lalita Pérez, quien nos acompaña desde México. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, doctora Weisel, por el tiempo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo voy a tocar la sonata número 1 de Adolf Mischek, el opus 5. Tengo la partitura en PDF. ¿La comparto o está bien así? Está bien así, creo. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tocar. Thank you.
Perfecto para mí, gracias. Y lo que sea más cómodo para usted. Bien. Tal vez los dos. ¿Sí? Como una mezcla de los dos. Perfecto. Yo voy a empezar con la misma pregunta que yo he hecho a Claudia. Entonces, ¿qué te parece que te voy a decir que se podría mejorar? A veces no estoy segura de cómo atacar ciertas frases. Hay unas frases que tengo muy claro como el sonido que quiero, sobre todo las cosas piano y dulce, tengo muy claro. Pero el otro no sé si qué spiccato, qué tan spiccato, si martelé, qué tan martelé, para darle la intención para que suene. Y yo trato de hacer como algunos cambios en el tiempo y eso, pero porque pues es una pieza del periodo romántico, pero no sé si me excedo a veces, entonces eso me estoy preocupada, pero es sobre todo la cuestión del arco, que quisiera yo saber cómo atacar la pieza apropiadamente con el arco, qué golpes de arco le quedarían mejor. Sí, yo creo que hay cosas que poder hacer para que sus intenciones estén un poco más claras. Que yo veo que estás, lo que quiere decir, pero lo contrabajo tal vez no está respondiendo. Entonces, ¿cuál es la estructura de esta pieza? A ver. Then what is the structure? It's a. Cuando empiezas. Ajá, es una parte A y luego B, que es el desarrollo, y después la coda, que es otra vez, pues una variación de A, ¿no? Sí, it's a way, one way to see it, right? Yeah. You know there are two different themes going on. Yeah. Right? Sabes que tiene dos temas diferentes. Y normalmente estos temas son contrastantes. Sí. Entonces, yo veo que en el principio está bien, you know, tan, ta, 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 ta. Pero cuando vas en lo segundo tema, estás un poco casi que como lo primero. Yo creo que puede hacer un son más dulce. Entonces, puedes tocar tal vez los
primeros 4 compassos para que escuchemos la idea de lo primero tema. Y después pasamos para lo segundo tema. Y yo quiero que piensen en un contraste muy grande. Ok, paramos aí. Agora, segundo tema. Nossa, me parece que tu queres tocar um pouco mais conectado no segundo tema. Pero agora suena como... Eu nunca toquei essa peça, então... parece que está fazendo isso. E há que manter um pouco mais de contato com a corda para que o sonido se mantenha em as notas mais largas. E para que a frase seja um pouco mais larga e não só um tempo ou dois tempos, né? Está como liderando para o próximo compasso, né? Si, mi, la. Então, estamos tocando a mesma região do instrumento, mas suena uma nota diferente. Por isso que eu estou como... Ah! Por isso. Então, quando fala a segunda vez... eu creio que queres tocar um pouco mais. Mas... talvez um pouco mais largo, mas não tão mais largo, quer dizer... Ok. Vamos começar daí? Direto a Fá sustenido? Vamos ao primeiro. So. Sim, sí, então o que passa é que quanto mais lejos do talão, mais difícil de transferir o peso para a parte superior do arco. Então, para fazer este crescendo, tienes que poner um pouco mais de peso no arco para que quando empiece as cocheas, it doesn't sound like this. Com um acento, entende?
está crescendo para o princípio das cocheias. Carregando algo, por exemplo, se eu for carregar o barro, eu lo hago assim, não assim, porque não tem muita força para ser. É o mesmo com o contrabarro, tem que ter um pouco, manter esta... Sim, a flexão, exato. A flexão da articulação. Isso. Uma vez mais e seguimos. Mejor. Puedes empezar. ¿Tienes números de ensayo o letras? Ay, perdón, es que se cortó. ¿Dónde? Ah. ¿Tienes números de ensayo o letras? Ah, sí, tengo los dos. Tengo números de ensayo. Ah, tengo los dos. Y números de compás. ¿Puedes empezar uno antes de tres? Ajá. Lo que quiero que tenga es un poco más de calma. No es tan rápido cuanto piensas. Tan, ta, tra, ta, 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 ta. Ok. Puedes empezar de ahí. Mejor. Pero lo que yo quería decir es que creo que lo que hace este pasaje un poco más complicado es la distribución de arco. Okay. Creo que la tendencia es usar la misma cantidad de arco para las notas cortas y las notas un poco más longas. Entonces tienes que ver cuánto del arco necesita usar. Por ejemplo, cuando está en número 4, tiene una nota sola y dos conectadas. Entonces, muy cuidado para no hacer... demasiado arco.
una cochea y una negra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en cualquier nota que quiera. Então, vês que automaticamente empezaste na metade do arco e depois já estava em outra longa. Este é o desafio de los uneven bowings. Hay que empezar la nota para abajo siempre en la misma parte. Okay. Entonces, relaja un poco más cuando vas para arriba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Caso sería cuestión de desbloquear o en este caso hacer muchísimo más libre el movimiento de la muñeca y el antebrazo, que los grandes músculos de la unidad se utilizan es cuando tenemos pasajes muchísimo más articulados o enérgicos, en este caso cortos, pero que para este específicamente la flexibilidad del antebrazo y la muñeca es lo que estás buscando. Gracias, Sam. Não pode tocar, ou em seu caso. E não. Mejor lá,
articulação. Agora vamos fazer crescendo. Vamos fazer 1, 2, 3. Thank you.
relajar la muñeca, Lalita. No tenga miedo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te parece? ¿Puedes escuchar una diferencia? Sí, sí, muchísimo. Es de todo, o sea, en esta parte, sí, me sentía muy tensa, y, pero no sabía cómo, dónde estaba la tensión. Y entonces, sí. Pues, sí, yo creo que la tendencia que tienes es como, tal vez porque está tocando atrás de lo bajo, está como reaching too much, and then because of that, you're keeping your arms straight and your wrist straight. So this happens a lot. You don't have to do that. Okay? You have a lot more power. I know you can get a lot more sound out of this bass. I can feel it. Even on Zoom, I know you can get more sound out of it. You just need to allow yourself to really transfer the weight to the bass. Okay? Okay. Yeah. Any questions? I'm going to open this door really quick, and I think we're ready to finish. I think my dog is ready to go outside, so I'm just going to open this door. But do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? No, bueno, solo algún es lo mío es como toco siempre muy tensa, entonces no sé, algún consejo para relajarla, porque me cuesta mucho trabajo llegar al punto en el que puedo relajar el codo y la muñeca, entonces no sé, ¿qué pueda recomendarme para la muñeca, para relajar? Yo tuve este problema, tal vez ainda tengo, a veces yo tengo que pensar lo que estou fazendo. Creio que quando eu tinha esse problema com frequência é porque eu estava tentando tocar o contrabaixo de uma maneira que funcionava para outras pessoas. Eu creio que o que tem que encontrar é o que funciona para ti. E talvez seja tocar com dedilhado diferente, talvez seja ter uma posição na mão diferente, mas o que é mais importante é que se sinta cómoda quando está tocando o barro, porque é um instrumento muito grande, tem contato muito físico muito grande com o instrumento, necessita todo o envolvimento do corpo, e quando uno está tratando de tocar, às vezes só tocamos com os braços e não usamos os músculos que deveríamos usar, os músculos da espalda, a codo, a muñeca. Creio que já tratamos, vamos tocar o barro. É um instrumento delicado, então vocês não necessita tanta força para tocar. Entende? Então, eu creio que o mais importante é que haga com que funcione para ti. Okay. Sempre há que procurar estar cómoda com o barro. E creio que vai sentir muito melhor. Talvez nem tenha muito sonido do princípio. Pero se preocupe mais com a qualidade, com a qualidade do sonido, do que com o volume. Ao princípio. E depois trabalha o volume. Ok. Perfeito. Ok? Sim, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. E gracias. Gracias por tocar. Muchas gracias a Samuel y a Elena. De nada. Por el espacio. De nada, Dalita. Professor Wetzel, we have a question from Claudia. She asks, how should espicaro be practiced? That's a good one. On German bow or French bow, Claudia? I assume German bow because she plays German bow.
I guess it applies to both. What I like to think, this a couple of things that people can do, right, when they're learning spiccato. Spiccato is a complicated stroke because it involves a little more of the gauge between horizontal movement and vertical movement. And those are very different movements. We're very used to doing these all the time when we're starting the playing. And when you introduce this, then you get, you know, a lot of vertical motion and not a lot of sound. So what I would recommend on the bass is starting spiccato studies, not with open strings, because open strings have a lot of elasticity in them and you want a little bit more resistance when you're working on it. So maybe E on the A string or A on the D string. Some people try to teach this as, you know, starting as you're just bouncing a basketball. And when you're bouncing a basketball, you're not actively bouncing the ball every time. You're letting the ball bounce itself and your fingers are just preventing it from falling. Right? So try to not actively control each one of them. So once you get the hang of this, then you can start adding the horizontal movement, but you don't have to worry so much about it. Think more of like a V, making a V movement. So you have a lot of vertical movement still, but you get some sound. As you get more comfortable with this, you can think about maybe making a U with your sound. So the U movement, you have a little more contact with the string when the bow comes down. I also noticed that I'm not doing it all the way here because the U is going to be very hard to do it on the upper half. So I come a little lower half on the balance point of the bow. And the faster it goes, I get closer to the string. It doesn't come so far away from the string. Eventually, it can get so fast that the hair barely leaves the string and the stick is the one that is bouncing, and that's what people call sauté. But it's a complicated stroke to get it. So I think the secret for practicing spiccato is be patient with it first. Patience key here, or just playing a string instrument or any instrument. Patience and consistency is key. Would practice with the metronome, maybe try to do two bounces per beat, so, and then go for three, and then go for four. Practicing with the scales, another approach that I've seen on German bow specifically, some people just like to throw the bow on the string. But notice that as they throw the bow on the string, the bow is kind of coming towards the lower strings. And then you do the same thing when you go up bow. And what I'm doing as I go faster is just getting closer to the string. I don't, not so far from the string. It's very important to do that. And also just do it around the balance point of the bow, if you're learning, you know, that it can be harder to control if it's up here. It's possible. You get a different effect. But if you're learning, I think it's better to get around the balance point or maybe like two or three fingers below that area of the bow. Does it answer your question, Claudia? Sorry, I started speaking in English. Sam, I don't know if I'm going to translate that. Yes, absolutely. I have experience with memorizing this great and long explanation. So, la maestra mencionaba, primero que nada, que al momento de estudiar este tipo de articulaciones, sugería no hacerlo con la cuerda al aire, dado que la cuerda al aire tiene mucha elasticidad y por ende juega en contra
de lo que es el mecanismo y el proceso de aprendizaje de esta articulación. Por lo tanto, la maestra sugiere que con el primer dedo toquemos una nota pisada, ya sea en la cuerda La o en la cuerda Re, para que entonces la resistencia de la cuerda sea mayor y de esta forma el arco pueda rebotar. Asimismo, la maestra comenta que hacer o estudiar este golpe de arco es como simplemente rebotar una pelotita de béisbol en la cuerda, de manera de que se acostumbre solamente al movimiento y al salto del arco, que es vertical, y posteriormente entonces puedan involucrar el movimiento horizontal. Professor, would you like to show, just to make connection with what I'm saying, the verticality, and then when you start using the horizontal. Thank you so much, amazing. De esta forma podemos ver que se va desde un movimiento vertical hacia un movimiento horizontal. Otra cosa que la maestra menciona con el agarre del arco alemán es que no se hace tan a la punta, sino que se hace en la región inferior, donde, por supuesto, la resistencia y el control del arco es muchísimo más favorable para el desarrollo de esta articulación. Y la maestra comenta que cuando se está aprendiendo a hacer este tipo de golpes de arco, es recomendable comenzar a aprenderlo en la región inferior del arco, dado que en la punta o en otras regiones del arco se logran efectos diferentes. ¿Okay? Wow. Gracias, Sam. I don't know how you can remember everything. Yo no sé cómo poder recordar todo. Un talento que yo no tengo. We have another great question. Claudia also asked about etudes or strategies to improve bow control. That is a great question. It is a great question. I honestly think that it should start slow. Empieza lento. Creo que los problemas que pensamos es que siempre cuando tenemos ritmos más rápidos, más activos, ya queremos tocar, ya no estamos pensando cómo usar lo arco. Y lo arco es otro instrumento. Además de lo contrabajo, es un otro instrumento. Entonces hay que isolar, separar lo arco y ver lo que los movimientos que tiene que hacer para que este instrumento funcione con este instrumento, para que tenga lo sonido que quiera. Hay un método que yo uso mucho, es Contemporary Technique by Zimmerman. Yo puedo pasar el link para Sam. Cuando yo estaba en la escuela, nos decíamos que era el método La Mi, porque solo tiene las notas La y Mi, y eso es como variación. Pero es porque, nuevamente, tiene más resistencia acá. Entonces, no te... Esto es un poco más complicado si quieres entender la mecánica. Entonces empieza acá, creo que es páginas y páginas y páginas de solo tocando La y Mi. Todas las combinaciones y variaciones. Pero es importante porque cuando se toca solo con arco, solo la mano derecha, no tiene las distracciones con la mano izquierda, de lo shifting, de lo vibrato, de todo eso. Entonces puedes isolar su atención en la mano derecha y ver que lo movimiento que necesita. Creo que los contrabajistas en general usan mucho más de movimiento do que necesitan, porque es un instrumento muy grande. Entonces, pero ves, aquí no sesiona, tiene que poco más de peso, no mucho más movimiento. Pero este método es muy bueno, Claudia, muy bueno. Contemporary Technique.
Thank you so much. Elena, do you have a question? Yes, I have a question from a non-basis perspective, but more a teacher who is sometimes in front of a group of string players, including young bass players. And I know that this is something that's very challenging, and I see you advocating a lot for starting bass players young because there are resources and good opportunities for them to do that. And I know that this is also a weakness of a lot of group string teachers and public school orchestra teachers. So are there any practical pieces of advice you could give into how to include young bass players in your orchestra and not having them there as an afterthought, but having them be active members of the ensemble and able to develop as much as their peers who play violin and viola and cello? Right, that's an excellent question, Elena. Yes, I've been campaigning for young bass players for many, many years now. And the reason why is because the bass is still seen as an instrument that is developing. The violin, the viola, and the cello, they've had their trials and tribulations, and, you know, they kind of got into a shape and technique and things that are proven to work. And the bass, because we are later on this journey, we're still developing. Therefore, there were some conceptions about bass, the bass playing and basses in general, that I think that is still going on today, that it's kind of hard to get rid of. For example, the bass is too big for, you know, certain people. It would be too big for me, for example, right? I'm just 5 foot tall, so it would be impossible for me to play the bass with a mindset of like 50 years ago. The bass is too hard to play. You need to be very strong to play the bass. But manufacturing of the instrument has improved quite a bit. They're making smaller basses now. Not that they weren't doing before, but it's more accessible nowadays. Bass setup is a lot more accessible. And most importantly, bass teaching, especially for early basses or young basses, has developed quite a bit in the last 50 years or so. So I think it's a matter of just getting started. It's like not being afraid of including the bass, because you're going to make mistakes anyway, right? We all do. It's just accepting that we don't know everything. It's a very different instrument from, you know, the violin, viola, cello. We have a different tuning. We have all the different bowings. It's some people sit, some people stand, some people play German bow, some people play French bow, some people play, tune their bass in fourths, some in fifths, some have extensions, some have five strings, some even have six strings. It's definitely an instrument. You see, we're still developing, right? So that's why you see so much variation. But my advice for teachers is just to get started, honestly, because it's an instrument that's going to add so much richness to any group. You don't have an orchestra until you have a bass. And I'm biased, you can say I'm biased, but that kind of range in an orchestra, it does make a difference. And having that opportunity at an early age, I think it's very important for the development of the instrument in the coming years. Because so far we've relied a lot on people transferring to the bass, right? You have a cellist that has played the cello for a couple of years. It's like, oh, would you like to play the bass? Or we need a bassist for this group. Can you start playing bass? And that causes the bassist to be underdeveloped in their groups, because They're musicians, they've been working on it, but they also have a new instrument that they need to master while other people are already years ahead of them. So I think it's a incredible question and idea that if you have an opportunity to add basses to your group, you have my full support. The bass world's gonna thank you for that. Thank you so much. And we actually have a question from our audience on the live stream.
Christian Harvey asks, how do you practice playing loud and long passages without right hand tension? This is kind of related to what I was telling Lalita, I believe, that we have a tendency to do the same movement with both hands. So if you're playing loud, your tendency is to squeeze the neck because you're playing loud, right? Like it's just a natural thing that happens. So I like to practice with harmonics, you know, relaxing my hand and just doing check-ins. So I'm still playing loud, but my hand is barely working, just touching the string, right? And go from, you know, even vibrato to harmonic and really understanding that I can keep that same amount of weight on my bow and not have to press. Because I think the moment we start pressing instead of really using the arm weight, we start getting tired. But this needs to be done in a very careful way. Because as soon as you start hurting, then your body is telling you that something is not going well, right? So I would practice that, practice your scales. If you start hurting, stop. Stop for 30 seconds. And do a body scan, analyze like what are you doing, what you could do differently. Sometimes you're gonna hear, you know, no pain, no gain. I don't think it applies for instrument playing in that aspect. You still need to put a lot of work in it. But I think if you feel discomfort, it's your body telling you that something's not okay. And it can be for lack of practice too, you know. Sometimes we take long breaks and we just lose that stamina. So you need to be able to gauge which one is it. It's like, is it pain from discomfort for not playing for a long time, for not having a consistent practice time? Or is it because I'm doing something wrong? And once you gauge that, then it's a matter of really playing consistently. Especially in performance, whenever we have longer performances, I don't feel like we practice that enough. So in a combination with nerves, if you know how your body reacts, sometimes we get really tight when we're performing. And you don't understand why things are not happening. Say, so, the practice room, everything was okay. But like, well, were you really performing in the practice room? Were you playing from the beginning to the of the program to the end? And most often the answer is no. So that's another thing that I would address, you know, just playing for longer periods of time, but also scanning your body as you do it. Thank you so much. I'm going to translate this because I think that this is so valuable for everyone, and especially for the people that is watching us that speak Spanish. So la maestra habla de que la pregunta que se hizo fue la siguiente: ¿cómo se practica este forte y pasajes que son largos sin tener tensión en la mano izquierda? Y la maestra habla de que muchísimas veces ella trabaja presionando la cuerda, pero con los armónicos, es decir, trabajando en la independencia de las fuerzas entre el arco y la mano izquierda. Mientras que esta mano se encuentra relajada, la maestra igual sostiene el sonido desde el arco y esto crea una independencia. Ahora bien, la maestra menciona de que es muy importante que si algo llega a sentirse extraño, de que si algo llega a doler, eso no es bueno. Y que desde el punto de vista musical o instrumental, tocar hasta que duela no es la mejor opción. Es decir, para nosotros como músicos, si algo no se siente bien a nivel muscular o en el cuerpo, nosotros debemos hacer un escaneo de qué es lo que estamos sintiendo mientras que estamos estudiando. Detenernos por 30 segundos para poder entonces preguntarnos qué es lo que estamos sintiendo o qué es lo que estamos haciendo con nuestras manos. Dado que la maestra menciona que a nivel físico es muy importante que nosotros podamos tener cierta conciencia física al momento de practicar este tipo de ejercicios. Y la maestra sugiere escalas y, por supuesto,
muchísimos otros recursos técnicos para el desarrollo de esta independencia de las fuerzas entre ambas manos. Impresionante. No, it's so amazing. I am actually very enlightened and as a violinist, the amount of knowledge that we are getting here has no comparison. So I think that this is the type of discussions and masterclasses that we should be having to learn as a holistic growth about not just instrumental playing, but growth as artists. Because at some point we will not only stand in between the concertmaster and the conductor. Sometimes we will be working with students, we will be working with orchestras. And sometimes what happens is that we only know the vocabulary of what happens here, but what is happening right there? And to me, this is an extraordinary opportunity for all of us. So I am so, so thankful. And does anyone else has a question? ¿Alguno de los demás que están aquí, Claudia o Lalita, tienen alguna última pregunta que le podamos hacer a la maestra? ¿No? Okay. This is great. So my last question, and I think that with this we can finish this amazing masterclass of today, would be, from a teaching perspective, when we are working with the students, what do you think is the way to encourage young bassists to look for the sound that they want without having the predisposition of, okay, I have to play loud, I have to do this, I have to move this way? Because at the end, in my personal opinion, you are still one of the greatest lyrical and melodic instruments. So I have a personal experience last year in a Sphinx competition when I had the pleasure to listen to Aaron Olgin playing the Andres Martin concerto. And to me, that was a life-changing opportunity. So I would like you to share with us, how should we look for that kind of sound that is not just coming from the instrument, it actually comes from the soul of the player. I think what you said is just key right there, you know, coming from the soul. Sometimes we approach learning an instrument just really playing the right notes and not really thinking about what is behind the sounds that you make. You know, sometimes I ask my students, like, oh, so who was the composer of this piece? And they're like, deer in the headlights. And I was like, when was this composed? What happened here? Why are you playing this? Besides the fact that I chose it for them, right? I chose it for a reason. So we need to find ways to connect with the pieces and things that we play and do as musicians. And sometimes the training that we receive is so focused on perfection that it takes that part of music making away. And that's when you see people, you know, getting discouraged later on, or these amazing musicians that quit playing their instruments, or, you know, people that are discouraged overall is just because you kind of strip away the why they even started playing the instrument. And it's just so focused on the how I play this that you don't really know what you're doing anymore. Right? So it's very important to have it's almost like a holistic approach or a complete approach to music making besides the notes. And always remember why you started, why do you want to do this? Always ask yourself these questions. And I would even recommend writing it down, because you're going to forget. You're going to forget several times in your career. Because again, we're going to obsess with what, like, okay, I want a career in music. And then you go to school because it's how you're going to achieve a career in music, right? They're like, oh, I'm going to find someone to tell me how to do things. And in this process, you might lose your why. So just make sure that you write it down and remind yourself that it's more than notes.
It has always been more than notes. It's more about putting your soul, like you said, putting your soul in the instrument, you know, just giving a voice to your soul. Let's put it this way. Thank you so much. I'm going to translate. The question, la pregunta que le hice a la maestra fue, ¿de qué forma podemos desarrollar desde una edad temprana con nuestros estudiantes un sonido que no sea solamente logrado por la mecánica de las manos, sino que también provenga desde el alma del ejecutante, que sea un sonido con individualidad? Y la maestra menciona de que, de hecho, la palabra alma es la clave. Dado que nosotros, cuando tocamos música, no tocamos simplemente las notas. No es simplemente lo que hace la mano derecha o la mano izquierda. Es realmente lo que está en la partitura. Y que con frecuencia la maestra a sus alumnos les pregunta, ¿quién es el compositor de esta obra? ¿Cuándo se escribió la obra? Y sus alumnos en ciertas ocasiones no tienen las respuestas y están perdidos. Y aquí es donde está ese proceso de aprendizaje, dado que ellos tocan la pieza porque la maestra se los asignó, pero hay un propósito. La maestra sabe por qué les está asignando la obra. Entonces, conocer sobre el contexto de la obra, sobre quién escribió la obra, es lo que le permite, en este caso, al estudiante conectarse con lo que está tocando. Y de esta forma, entonces, entender que no son solamente notas, que no son solamente mecanismos de ambas manos, sino que también hay un sentir, hay una emoción que va de la mano de lo que siente el ejecutante con lo que está en la partitura. Y que básicamente ese es el proceso de la búsqueda de ese sonido real o individual para cada instrumentista. Gracias, Sam. Yeah. Thank you so, so much. We have a lot of comments and people saying hi and greetings from different countries. And so this is extraordinary. Thank you so much, everyone that has been here. Lalita, Claudia, for playing and for having this amazing opportunity. This is like a combination of a conference, a masterclass, and a live lesson. So I am very, very grateful with you all. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo desde las plataformas de Facebook, a todos los participantes y por supuesto a la maestra Patricia Wetzel. Thank you so much and I'm sure that we will be having more opportunities and masterclasses like this in the future. Thank you so much and we'll be in touch. Thank you.